Reto de 90 días basado en el libro Impulsa tu pensamiento de John Calvin Maxwell. Día 46. Cuando aborde un problema, deshágase de las opiniones preconcebidas y los prejuicios. Reúna y entérese de los hechos de la situación. Tome la decisión que parezca ser la más honesta y aténgase a ella. Chester Bowles. El segundo paso para mejorar tu pensamiento realista es hacer tu tarea. Primero debes obtener los hechos. No importa lo sensato que sea tu pensamiento, si está basado en datos erróneos o suposiciones o ausencia de hechos. Tú también puedes averiguar lo que otros han hecho en circunstancias similares. Rara vez se trata simplemente de elegir el curso de acción con el mayor número de ventajas, puesto que no todos los pros y contras tienen el mismo peso. Por el contrario, le ayuda a explorar los hechos, examinar un asunto desde muchos ángulos y evaluar realmente el costo de un posible curso de acción. Después de ver los pros y los contras, y examinar los peores escenarios posibles que te hagan estar consciente de las lagunas entre lo que deseas y lo que realmente ocurre, podrás maximizar el pensamiento realista al alinear tus recursos con tus objetivos. Actividad del día. Considera un problema a resolver o proyecto actual y toma los dos siguientes pasos. Haz tu tarea y escribe un análisis de ello. Luego, describe los pros y los contras del reto que estás enfrentando. A continuación, procede a la acción que tomarás mañana y continúa con los dos pasos adicionales. Aprende todo lo que puedas de los buenos pensadores que hayan enfrentado situaciones similares en el pasado. John Maxwell.